Bueno, para seguir monologueando otro poco, la siguiente monologuista se llama Soledad. Ella es licenciada en química, pero además es aprendedora compulsiva. Entonces, aparte de ser licenciada en química, estudia crochet, estudia diseño de páginas web, estudia programación, baila tango, es aprendedora compulsiva. También aprende cómo usar palabras supercalifragilisticoexpialidosamente inútiles. Sí, esa es Soledad. Bueno, ella ama divulgar y comunicar la ciencia, así que se dedica a eso. Y hoy nos va a hablar de algo que nos va a dejar de boca abierta. Bienvenida, Soledad. Hola. ¿Se escucha? Bueno, yo no es que quiera superar a mis compañeros, pero miren lo que traje. ¿Alguna vez vieron algo tan extraordinario? No, para los que están un poco más lejos en el fondo, les cuento. Prepárense. Acá tengo agua en estado líquido. Flotando sobre el agua en estado líquido, tengo agua en estado sólido. Y no solo eso, sino que alrededor hay agua en estado gas. Es realmente increíble. Como dijo Vane, yo soy licenciada en química y de todas las sustancias químicas del mundo, mi favorita es el agua. Y ustedes dirán, ¿qué boludez? El agua. Pero es una sustancia extraordinaria. Lo único que tiene de común, es que está en todas partes. Pero entre todas las sustancias químicas, y las sustancias químicas son muchas, porque todo lo que está hecho de átomos, todo lo que es materia, es una sustancia química. De todas las sustancias químicas, el agua es de las más extraordinarias. Fíjense, el agua hace una cosa, no sé si alguna vez se dieron cuenta, voy a dejarlo acá para que... Le voy a dar un lugar especial, así la pueden observar. Pero no sé si alguna vez se dieron cuenta de una cosa muy rara que hace el agua, que es que el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados. Exacto, ¡oh! Piensen lo impresionante que es que una sustancia que está hecha de moléculas de solamente 3 átomos, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, es líquida durante 100 grados. Te voy a las chapas. Y, pará, piensen esto, ¿no? Está hecha de hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es un gas inflamable que se prende fuego. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El oxígeno es un gas oxidante que alimenta el fuego. Y se juntan 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¡Agua que apaga el fuego! No, es increíble, realmente es increíble. Y ustedes están viendo qué impresionante. Están realmente observando lo que está pasando ahí. Tenemos agua sólida flotando sobre agua líquida. Piénsenlo, un sólido flotando sobre la misma sustancia en estado líquido. Un estado condensado flotando sobre el estado líquido. ¿What? Es algo increíble. Y para mostrarles un poco por qué esto es tan increíble, voy a necesitar modelos. Porque la química trabaja con átomos y moléculas que no se pueden ver. Así que voy a necesitar modelos, sí. Voy a necesitar 5 o 6 personas que se animen a acompañarme en el escenario. De a uno, por favor. Ahí va, sí, girl power. Hello. Profesor dinosaurio power. Sí. Bueno, tienen que estirar las piernas. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a convertir en moléculas de agua. Las moléculas de agua tienen 2 hidrógenos, que los vamos a representar con nuestras manos, y 1 oxígeno, que va a ser nuestra cabeza. Y si nos queremos poner exquisitos, vamos a poner los brazos a 104,9 grados. nadie se va a dar cuenta. Más de 90, menos de 180 por ahí.
Entonces, primero nos vamos a convertir en moléculas de agua en estado gaseoso. El estado gaseoso tiene mucha energía y ocupa todo el espacio que tiene disponible. No me tiren el vaso, por favor. La maravilla. Todo el espacio que tiene disponible. Se chocan entre ellas, por eso podemos sentir el olor de milanesa cuando llegamos a casa. Decimos, ay, que sea en casa, que sea en casa, que sea en casa. Bueno, este es el agua en estado gaseoso. Ocupa todo el espacio que tiene disponible y tiene mucha energía. Es un estado que hace bardo. Ahora vamos a bajar y nos vamos a convertir en el estado Shenqi. El estado líquido es el estado Shenqi. ¿Qué hace el estado Shenqi? Es Shenqi. Se hace amiga, se rozan entre ellos, giran, ruedan. Ahora ustedes pasan unos arriba de los otros y se hacen mortales. Ay, va, me encanta. Exacto. Es como en Cabo Polonio, que son 18 en una casa con tres cuchetas y duermen todos ahí. Bueno, ese es el estado líquido. Y está todo bien, porque fluye. Pero fluye hasta ahí. O sea, cuando se empiezan a separar es como, ay, no. Es así, científicamente comprobado. Y ahora vamos a bajar más la energía y nos vamos a convertir en el estado sólido. El estado sólido es un estado condensado. ¿Pueden acercarse? No muerdo fuerte. Entonces, el estado sólido es un estado condensado donde las partículas están muy juntas. Por eso el estado sólido tiene su propia forma y su propio volumen. Pero nosotros somos moléculas de agua, somos especiales. Y las moléculas de agua tienen fuerza en los números. Y hacen enlaces que van del hidrógeno de una molécula al oxígeno de una molécula vecina. Formando redes. Acérquense, formen redes. Ahí va, acá. Entonces, este estado es un estado que está expandido respecto a cuando éramos un líquido. Cuando éramos un líquido estábamos mucho más juntos, ocupábamos menos espacio. Ahora, en estado sólido, ocupamos más espacio. Como tenemos la misma cantidad de moléculas que ocupan más volumen, tenemos una densidad menor y por esto el hielo flota en el agua. Les pido un fuertísimo aplauso para mis modelos de molécula. Y si todavía no han abrazado el concepto de lo fascinante que es esto de que el hielo flote sobre el agua es la explicación de por qué estamos hoy acá. O sea, no por mi monólogo, de por qué estamos vivos. Porque piensen esto. Si el hielo se hundiera en el agua, los océanos se congelarían de abajo hacia arriba. Y no como lo hacen en nuestro planeta Tierra, de arriba hacia abajo. Si los océanos se hubieran congelado de abajo hacia arriba, la vida nunca se habría desarrollado en el planeta Tierra. Y además, piensen esto. Nos da una excusa perfecta para dejar la dieta. Claro, el cuerpo humano es 70% agua. Con el frío que está haciendo, yo no estoy gorda, yo estoy expandida. Muchas gracias.